Tras asegurar que no habrá grandes modificaciones al marco legal vigente, dijo que no vamos a llegar como chivo en virguería, comentó que cambiarán a un modelo preventivo, desde la formación de los médicos y buscarán un programa transaccional de medicamentos gratuitos. En entrevista con El Sol de México, el médico que atendió a la esposa finada del tabasqueño en su etapa terminal, Rocío Beltrán, explicó que hay otras sustancias nocivas legales como el alcohol y el tabaco que deterioran la salud, por lo que no debería de generar revuelo la propuesta que realizó hace unos días la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, sobre legalizar el uso terapéutico de la marihuana y otras sustancias a nivel federal. No es una de sus principales preocupaciones del planteamiento de gobierno, es una de las que han llamado la atención de los medios y la población. La Secretaría de Gobernación ya tiene su camino nuevo, adelante, esto es para tener todos sus componentes como un derecho, sin limitar condiciones de otro tipo que no sean las sustentadas en la Constitución mexicana. Todo esto tiene igual o mayor importancia que las drogas, explicó. Adelantó que la SA buscará recibir cuando menos del 8% del presupuesto de egresos 2019, según las recomendaciones realizadas por la OCDE y la OMS. ¿De cuánto será el presupuesto en salud? Vamos a recibir progresivamente un 8% anual, para poder llegar a lo que son las recomendaciones de la OMS de un 6% del PIB, o de un 8% de la OCDE. El sector salud tiene una enfermedad de fondo, la corrupción, lleva a que parte del raquítico presupuesto se pierda. ¿Cómo será la política de salud pública? Vamos a transformar el modelo de atención sanitaria hacia uno que se base en la atención primaria integral, fortalecer el trabajo transversal, porque el derecho a la salud tiene que estar protegido e interesado en cada uno de los rubros, la habitación, las viviendas, las condiciones sanitarias, las vías de acceso. Debemos hacer que participen los que competen a otras secretarías, las organizaciones no gubernamentales y la iniciativa privada. ¿Cómo va a participar la IP? En medicina es muy claro, están todos los productos médicos que la iniciativa privada, ya sea en medicamento, en insumos del progreso tecnológico, pero también darle integración a nuestro desarrollo como país. La industria farmacéutica mexicana hace unas décadas tenía un nivel superior y por razones de descuido y competencia desigual, ha ido a la baja. Hay que estimularlo, estimular la ciencia ligada a la biotecnología, a la medicina. Estoy hablando de investigación en CONOCIT. ¿Cómo se va a reestructurar la Secretaría? Ya hemos vivido la descentralización de los servicios de salud en los estados de la República, el 70% de los servicios de salud ya están en el interior de la República, es muy importante continuar. Aún no está el proceso de entrega-recepción, pero tenemos indicadores y la gente está consciente de que no se han cubierto las necesidades estructurales, inclusive de personal médico, de profesionales de la salud, y hay que analizarlo por estado. ¿Cómo será el nuevo perfil de médicos? Tienen un desarrollo de medicina curativa, esto tiene que cambiar, enfocarnos en transformar el modelo de atención. Ir a la comunidad, ir a la familia, la escuela. El IMSS es el único que ha podido implementar la atención primaria, ya hacemos un análisis de cómo mejorarla y extenderla como modelo. Una de las principales propuestas es legalizar las drogas. ¿Cuál sería su postura y qué modificaciones debería tener la ley? Es una de sus principales preocupaciones del planteamiento de gobierno, es una de las que han llamado la atención de los medios y la población. La Secretaría de Gobernación ya tiene su camino nuevo, adelante, esto es para tener todos sus componentes como un derecho, sin limitar condiciones de otro tipo que no sean las sustentadas en la Constitución mexicana. Todo esto tiene igual o mayor importancia que aisladamente las drogas. ¿Estarían de acuerdo con legalizar las drogas? Así es. Tenemos las instancias que están trabajando, el sector salud tiene todos los recursos y un departamento de evaluación y de seguimiento de las leyes.
hay todavía muchas iniciativas y propuestas que no han pasado a desfogarse. Se quedan algunas en el Senado. Hace un año, se permitió la objeción de conciencia. ¿Qué piensan? ¿Es correcto? No, no lo es. En la situación del aborto, dar la seguridad de que en el momento en que se tenga, se haya tomado por el individuo, por la familia o por alguna autoridad, la realización de un aborto se haga seguro, que haya condiciones para hacerlo. Esta es nuestra obligación de todo tipo. ¿Cómo financiarían los medicamentos gratuitos? Vamos a impulsar una política de medicamentos y de insumos gratuitos que cumpla esos 20 millones que no los tienen, sumados a los del IMSS, a los del ISSSTE, a los de Pemex, a los del Ejército. En México, a diferencia de otros países, no se establece seguimiento de compra con la Organización Panamericana de la Salud. Lo vamos a analizar. Puede hacer algo que nos fortalezca y nos beneficie a los mexicanos, y eso se quedaría transaccional, a menos de que la OPS cambiara. ¿Por qué se decidió integrar el DIF a la Secretaría de Salud y no a la SEDESOL? La mayor parte del sustento económico del DIF está en los gastos de la Secretaría de Salud, y entonces, lo médico es lo que va a estar, y en ese ejercicio, lo que vamos a integrar en nuestras actividades.